En el año 2011 me encuentro que me involucran en una causa de delitos de lesa humanidad. Me presento, me daban por muerto a ese momento, me presento, me pongo a disposición y espero en mi casa a que 3 años después me detengan. A partir de ese momento vinieron todos los abusos habidos y por haber. Estuve 16 meses o más en la cárcel, actualmente estoy con arresto domiciliario. Luego de haber hecho una huelga de hambre de 31 días, han pasado 10 jueces en la causa, he presentado elementos, lo que se quiera, y la justicia no escucha. Muchos de sus miembros realmente los considero asesinos. Yo todos los días, a las 8, yo venía a esta oficina y informantes y no informantes sabían que llamando acá yo los atendía. Y de golpe me ponen en un comando radioeléctrico que atendía los llamados de emergencia y me relacionan porque mi apellido es fonéticamente parecido y bueno, y una serie de cosas. Entre las muy importantes aparece una carta, una presunta carta, eso creo que en el año 2011, de la madre de una de las víctimas, que falleció en forma natural en el 2005. Nunca declaró ella ni nada. Y bueno, y esta otra persona que sería la autora de las cartas, donde lo menciona Noel, a Salinas y a Kuhlman o Kulbash, y habla de torturas de una de las mujeres. Y así viene el tema del parecido. Pero no solo eso se produce, que yo en junio del año pasado ya había llevado más de 16 meses preso, es decir, preso, sigo preso pero en la cárcel, encuentro y aporto una declaración de esta persona en el juzgado federal de Quilmes, la que hizo presuntamente la carta, y en donde no menciona ningún tipo de tortura. La justicia no escucha. Muchos de sus miembros realmente los considero asesinos.